relación a este encuentro de mujeres de todo Guipúzcoa. Se trata de crear redes, de intercambiar experiencias, de ver qué experiencias pueden ser itinerantes y se pueden compartir en las diferentes casas y espacios de mujeres que hay en Guipúzcoa. Mujeres que no se consideran a sí mismas feministas encuentren la explicación de sus malestares en una interpretación feminista de las relaciones entre hombres y mujeres. Unas resistencias, unos miedos y uno soy feminista. En todo caso, mujer rebelde, que también escuchamos alguna vez. Gauza da, o sea, zaitasun da daukala, onartzea, gauza, que saizkizu lan gertatzen, emakume, o sea, nahiara izatea gati, baiz eta emakume izatea gati. Que las mujeres tenemos una construida una identidad económica desde el no valor. Lo damos todo gratis y, por lo tanto, lo que hacemos no vale. Es un ejemplo muy claro de las empresas de limpieza, que masivamente son, trabajan mujeres, contratadas están mujeres, pero siempre el que lleva la empresa es un hombre. Ze importantea dan kolektiboki bueno, ba, taldeak sortzea eta eratzea eta organizatzea ekonomikoki baita ere alternatibak eta gizarte osoari trasladatu ditzazkegun alternatibak ba, eratzeko. Eta hiru adibide argi izan dira demoraren bankuak, trukesareak eta finantziazio alternatiba feminista eta propioak. Denbora bankuak edo ekimena zertarako balio zaigun bai emakumeoi eta bai eragile feministei. Eta bueno, bankua aitzakitzat hartuta, alternatiba bat ikusten dugula sistema kapitalistaren kanpo gu antolatzeko, gure burua. Yo he hablado de la experiencia de la Casa de las Mujeres de Donosti porque me parece que es una experiencia que puede interesar a otras mujeres de Gipuzkoa y de otros lugares, porque es una reivindicación muy antigua que se ha conseguido hace 2 años materializar en esta casa en la que estamos ahora. Y creo que tanto el debate, la reflexión sobre qué tipo de casa queríamos como la opción de la cogestión es una opción políticamente interesante y que está dando resultados. Hay dos redes en Euskal Herria, la red de Escuelas de Empoderamiento de Vizcaya y la red de escuelas de empoderamiento de Guipúzcoa. La red de Vizcaya ha sido impulsada a partir del año 2004 y la de Guipúzcoa a partir del año 2007. En las escuelas se dan clases, talleres, cursos y se ponen en marcha iniciativas de muy variadas en torno a temas muy variados. Acabo de emakumeen etxe bat, dira 75 metro karratu, baina emakumeen etxea edo toki bat ez da handia edo txikia, beraiek kudeatzeko beharrezkoa da. Es un sitio al que la gente pueda acudir y darse de alta cuando le interese, hacer cursillos para que la gente se conozca, o sea, moverlo de verdad. Jardunaldi mota hau askoz ere gehiago egin beharko litzateke eta zabaldu gainea, ze momentu honetan krisi sistemiko batean sartua gaudela eta bereziki emakumeon kontrako eragin nabarmena dakanean, ezinbesteko ditugu esperientziak entzutea, gaurren landu ditugunak bezala, jabekuntza eskolei dagokionean, enpoderamendu prozesuei dagokionean, denbora bankuei dagokionean, azken batean horrek eragiten duelako sare lanaren bitartez aurrera egin ahal izatea eta norbearen egoeraren eta kolektiboaren egoeraren ezagutzaren bitartez urratsak eman ahal izatea elkarren arteko babesak emateko eta bestelako garapen eredu endogeno feminista batzuk aurreateatzeko. Egisa esan da, kriston ideiak urten dira hemen, oso onak, igual buruti pasau barikuak, eta bueno, espero du poliki-poliki aplikaiten fatia, eta bueno, eta sarian geaketia, beste emakume batzukin harremanetan, eta ba, bueno, ba, feminismo aurrera eru baten. Eta bueno, ba, ber denan artian, azten gean saretzen eta gure ekimenak ba, hobeto lantzen. El día de hoy pues es importante pues porque hemos conocido a otras gentes y otras inquietudes que al final son las mismas y buscamos lo mismo, entonces lo que tenemos que hacer es ponernos de acuerdo. Que es el primer encuentro de Batea y que esperamos que siga habiendo estos encuentros y que sean interesantes y para impulsar las políticas feministas. Nada más.